Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa con la habitual intervención de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras del obispo, asistiremos a la presentación de nuestra diócesis de la Jornada por el Trabajo Decente. Después iremos hasta Dolores para participar en el 23º Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con algunos acontecimientos, en formato breve, de la actualidad diocesana. Es un tema de bastante actualidad de estos días, como sabrán muchos, que ha aparecido en los medios de comunicación diversas encuestas y estudios acerca del tema de los deberes de los chiquitos, si hay demasiados deberes, si hay pocos deberes, qué hacer. No traigo tanto el tema de los deberes, en cuanto a deberes, sino en cuanto que toda esta cuestión nos sitúa en que estamos en el comienzo de un curso en las parroquias, un curso en las diversas asociaciones, un volver a poner en marcha la maquinaria de todo después de ese paréntesis del verano. Pero sobre todo yo diría que nos situamos ante el nuevo curso pensando mucho en la grandísima tarea para realizar con el mundo de la educación, el mundo de la infancia más en concreto. Yo desde aquí quisiera dar una palabra de valoración y de ánimo a tantos maestros, profesores, que durante estos días comienzan curso también y tienen delante no ya libros, programas, planificaciones, calendarios, sino sobre todo lo que tienen son personas. Tienen unos chiquitos que a veces vienen con muchos problemas desde la misma casa y tienen pues aquellos profesores, maestros, que viven verdaderamente con vocación, pues tienen delante grandes dilemas y grandes cosas por las que preocuparse. Yo os animo desde aquí a los sacerdotes en las parroquias que cuidáis la catequesis, a los profesores en los colegios y sobre todo a los padres, que el gran tesoro de una sociedad, también de la Iglesia, es la infancia, los adolescentes, los que están comenzando a vivir. El tema de la educación es vital para nuestra sociedad, para nuestras familias, para el futuro. Por tanto, al comienzo de un nuevo curso, una palabra de ánimo, una palabra de decir que la tarea de educar, tanto en familia como en el mundo escolar, como en el ámbito de la parroquia, es una tarea apasionante. Es colaborar con Dios en que el futuro de nuestras personas, que ahora son pequeños, sea de personas con valores, con fe, con dignidad, con honradez, con todo eso que hace tanta falta en la época y el tiempo que estamos viviendo. A todos, familias, profesores, padres, sacerdotes, catequistas, gente buena que trabajáis con la infancia y la juventud, feliz curso. Adelante, ánimo y un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Una semana más acudimos a nuestra cita con De Par en Par para contaros noticias de actualidad diocesana. En nuestro habitual reportaje central nos ocupamos hoy de dos temas. El primero de ellos es la celebración el viernes 7 de octubre de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y por otra parte, ha tenido lugar el pasado fin de semana en la localidad de Dolores el 23º Encuentro Provincial de Hermandades y Cofradías de Semana Santa. Ambos temas nos sugieren reflexiones muy interesantes. Veámoslos. Es el 5 de octubre. En el Obispado se celebra una rueda de prensa para presentar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y para situarnos en este tema, echamos mano de un audiovisual elaborado por la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. ¿Cómo organiza las relaciones en el mundo del trabajo, eso a lo que mal llamamos mercado laboral? Existe un concepto, sociedad decente, que es aquella sociedad cuyas instituciones no humillan a las personas.
cuando el trabajo no dignifica a las personas. Por ejemplo, cuando se te niega el acceso a un empleo. O cuando no puedes conciliar la vida familiar porque el trabajo te lo impide. Cuando tienes peores condiciones laborales por ser mujer o inmigrante. Cuando no puedes defender unas condiciones justas por miedo a que te echen. El trabajo humano no es una simple mercancía. El trabajo es una expresión esencial de la persona. Su primer fundamento, que es una persona quien lo realiza. Reducirlo a un mero instrumento de producción desnaturaliza la esencia de dicho trabajo. Las empresas no pueden descuidar los valores que permiten el desarrollo de las personas y de la sociedad. Si la economía pone en peligro la dignidad humana, hay que afirmar que ese sistema es injusto. Trabajo digno para una sociedad decente. Campaña de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Envía tu foto de campaña a zaragoza@oag.es. Y contribuye a nuestro grito que exige un trabajo digno para una sociedad decente. José Luis Úbeda, el vicario general de la diócesis, presenta el marco en el que se celebra esta jornada. La bienvenida a todos los que estáis presentes para este día en que queremos presentar desde la diócesis la jornada por el trabajo decente. Os damos la bienvenida. Esta jornada se enmarca en una iniciativa que tuvo la Organización Internacional del Trabajo hace ya mucho tiempo y que el Papa San Juan Pablo II ya asumió en el año 2000 con motivo del júbilo de los trabajadores. Él hizo un llamamiento a favor de una coalición mundial en defensa del trabajo decente apoyando esta iniciativa. Antonio Aranda, miembro del Secretariado de Pastoral Obrera, ofrece varios datos laborales. He aquí una muestra. Los otros datos que solemos manejar son también los de la EPA. Entre el primer trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2016, en España, estos son datos de España, se ha creado 1.200.000 nuevos empleos asalariados. El 70% de ellos han sido temporales. Estas cifras lo que nos están dando son unas altas tasas de pobreza, que es uno resultado de este tipo de mercado de trabajo. En la Comunidad Valenciana, uno de cada cinco hogares viven por debajo del umbral de pobreza. Y más del 40% de las familias no pueden hacer, no pueden asumir ningún imprevisto. Y finalmente, Ana Palazón, la directora del Secretariado de Pastoral Obrera, explica cómo ha surgido esta iniciativa. El pasado mes de mayo nos impulsamos en la diócesis de Orihuela-Alicante pues, la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, junto a otras organizaciones eclesiales y otras realidades eclesiales, como son Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Migraciones, ACO, OAC y JOC. Esto no es algo que surge aquí en Orihuela-Alicante de la noche a la mañana, sino que ya en el 2014 representantes de la Santa Sede pues asumieron el compromiso de situar en primera línea de las agendas, tanto políticas, sociales como eclesiales, pues la reivindicación del trabajo decente, ¿no? Entonces, en el 2015 se ha hecho a nivel nacional la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente y aquí valoramos en mayo que la diócesis también tenía que impulsar esta iniciativa. Y entonces hicimos una reunión y a partir de aquí hicimos una declaración de firmar esa declaración de impulsar, apoyar esa iniciativa. ¿Esta iniciativa qué objetivo tiene? Pues sobre todo tiene informar de cuál es la actual situación del trabajo, concienciar y sensibilizar sobre este concepto y sobre lo que es el trabajo decente, tanto a la sociedad civil como a la Iglesia. Y
Queremos responder a este llamamiento que nos ha hecho Roma o que nos hizo Roma el pasado verano de 2014 y nuestro primer objetivo para este curso es difundir el concepto de trabajo decente hacia el interior de nuestras organizaciones, ¿no? Como hemos dicho, y hacia la sociedad. Pero, ¿cómo podemos explicar qué es un trabajo decente? Se lo preguntamos a Ana Palazón, quien se apoya en un texto del Papa Benedicto XVI para darnos la respuesta. Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de un modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deja espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar, espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Yo creo que esto resume todo lo que sería realmente un trabajo decente, para vivir dignamente y tener una sociedad decente, aunque sea repetir la palabra, pero yo creo que esto necesita hoy en día una sociedad que se dé así. La localidad de Dolores, que celebra un año jubilar, ha acogido el 23º Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades de Semana Santa con el lema Portadores de Misericordia. Este encuentro es un fin de semana de convivencia entre las cofradías y hermandades de la provincia de Alicante y tiene como finalidad pues convivir, conocer la Semana Santa de otros pueblos. Tenemos la mala suerte o la buena suerte, según cómo se mire, de que la Semana Santa coincide en todo el mundo en las mismas fechas y por lo tanto es muy difícil conocer cómo se celebran otras poblaciones. Entonces este encuentro nos permite conocer cómo se celebran otras poblaciones, compartir inquietudes con cofrades y hermanos de otros municipios y después formarnos, porque la ponencia marco de cada encuentro está basada en el plan diocesano de pastoral de nuestra diócesis. Estos encuentros siempre albergan una muestra de artesanía de Semana Santa. Esta muestra, la número 20, está ubicada junto al Auditorio Municipal. Además, la Junta Diocesana está llevando a cabo una labor de recopilación documental, tal y como nos explica su secretario. Dentro de la Junta Diocesana hay una labor que estamos realizando de recoger todas las publicaciones para dejar constancia, tanto del presente como del pasado, de forma gráfica y durante todo el año. Eso se llama el Archivo Diocesano de Publicaciones de Semana Santa. Por fortuna, consultamos con las diferentes juntas y las diferentes poblaciones y Callosa de Segura se ofreció para acoger como sede inicial de ese archivo el lugar físico, digámoslo así, aunque no está asignado fijo, sino que posiblemente en otros años pueda variar a otra población, porque lo que se trata fundamental es de recoger una documentación que nos identifique y que nos permite en cualquier momento consultar, aprender y saber. Hasta el momento hemos presentado aquí en Dolores la cuarta muestra, es el cuarto año que podemos presentar los carteles y revistas de cada año, los que nos hacen llegar evidentemente las juntas locales, y entonces pues lo que pretendemos es un poco conocernos también, porque muchas veces las publicaciones cada uno hace en su pueblo, pero no salen a otros sitios, y de esa manera permite un conocimiento mucho más a fondo de la riqueza que tiene en este caso nuestra Semana Santa y nuestras cofradías y hermandades. El fin de semana ha estado plagado de actos de todo tipo, así como de intervenciones diversas de los asistentes. Nuestras cámaras, sin embargo, pudieron estar presentes el domingo, cuando se representó la procesión del encuentro que se hace todos los años en Dolores, en la mañana del Viernes Santo. En él participan las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno, la mujer Verónica, San Juan Evangelista y la Dolorosa. Abajo, abajo. Abajo, abajo.
costaleros, ¿por quién lo hacéis? ¡Por Jesús de Nazaret! ¡Al cielo con él! ¡Santísima! ¡Aquí tienes a tu hijo! Costaleros, ¿por quién lo hacéis? Por lo que me ha gustado este encuentro es por la compañía de la gente y los amigos que he recibido en mi pueblo, puesto que este encuentro pues lo he hecho con mucha ilusión y muchas ganas. He disfrutado mucho, aunque no lo parezca a veces, pero sí, he disfrutado mucho porque son muchos años, estamos metidos en el año jubilar y eran unos actos que teníamos previstos para este año jubilar. El encuentro concluyó con la celebración de la Santa Misa en la parroquia, presidida por don Jesús Murgui, nuestro obispo. En el ofertorio hubo una ofrenda de alimentos por parte de varios de los municipios asistentes para colaborar con Cáritas. El próximo año será la capital de nuestra provincia, Alicante, la que albergue la celebración de este evento. El 19 de noviembre habrá 17 nuevos cardenales. 13 de ellos serán electores. Este fue el anuncio que el Papa pronunció durante el rezo del Ángelus el domingo, una vez terminado el jubileo mariano. La loro provenienza da 11 naciones exprime la universalidad de la Chiesa que anuncia y testimonia la buena novela de la misericordia de Dios en ogni ángulo de la tierra. Entre los futuros cardenales hay uno que no es obispo, sino sacerdote. Se trata de un reconocimiento especial que el Papa quiere ofrecer al padre Ernesto Albanés. Pasó 27 años en un campo de concentración comunista y su testimonio fue uno de los que conmovió a Francisco durante su viaje al país en septiembre de 2014. En el Ángelus, el Papa también recordó a los afectados por el huracán Matthew que asoló el Caribe en los últimos días. Con dolor he recibido las noticias circa le gravi conseguenze causate dall'uragano che nei giorni scorsi ha colpito i Caraibi, in particolare Haiti, lasciando numerose vittime e sfollati, oltre che ingenti danni materiali. El viernes ya había enviado un telegrama para expresar su apoyo a los familiares de las víctimas y a los cientos de miles de afectados.
El día a día de los cristianos en Oriente Medio es crítico, peligroso y arriesgado. Muy pocos han decidido quedarse y es que hace falta algo más que valor y coraje para permanecer en un país en guerra. Además, los cristianos se han convertido en uno de los principales blancos de tiro. El obispo en Irak, Shelmon Warduni, lo ha vivido en primera persona. Muchos hemos vivido la experiencia de tener la muerte muy cerca, pero el Señor nos ha salvado. Yo he estado 5 veces al borde de la muerte y el Señor me ha dado la vida. Lleva 15 años como obispo en Irak y ha visto cómo la guerra ha acabado con la vida de miles de personas, pero él ha tenido la suerte de poder contarlo. Una vez me asaltaron a golpe de pistola mientras iba en el coche. Perdí el control, pero al final conseguí frenarlo. La gente se acercaba a mí y me decía, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Yo dije, nada. Decían, ¿pero cómo puede ser? Deje que lo miremos. Y en efecto, no me pasó nada. Otra vez estábamos dentro del coche esperando en un punto de control y de repente un coche bomba explotó detrás de nosotros. Otra vez estábamos comiendo y otro coche bomba reventó justo en la otra parte de la calle. Y así era nuestra vida. Pero nosotros con la fuerza de la fe y de nuestros fieles íbamos adelante contra toda esperanza. Curiosamente, en este lugar, que fue uno de los primeros que acogió la fe cristiana, cada vez quedan menos cristianos. Irak es hoy el segundo país más peligroso del mundo para profesar la fe cristiana tras Corea del Norte. Los pocos que deciden quedarse milagrosamente encuentran la esperanza, aunque todo lo que les rodea sea pobreza, terror y persecución. La violencia no es el peor problema. Saben que si son secuestrados solo se les dará 2 opciones, convertirse a la religión musulmana o la muerte. Ante esta disyuntiva, 120.000 personas dejaron su casa en solo una noche. Esto es un orgullo. La fe en el corazón de nuestros fieles es muy profunda y muy fuerte, y le damos las gracias a Dios por ello. Solamente en Irak han muerto más de 250.000 personas por la violencia. Organizaciones como Cáritas están presentes allí para ayudar a todas las víctimas, independientemente de su religión. Despedimos ya nuestro programa por hoy. Os dejamos con algunas noticias en formato breve de otros acontecimientos diocesanos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os emplazamos a que nos sigáis nuevamente, si Dios quiere, dentro de una semana, aquí en vuestra emisora local o comarcal. ¡Hasta entonces! La parroquia del Sagrado Corazón de Elche fue el lugar escogido para iniciar en nuestra diócesis la presentación del Plan Diocesano de Pastoral. Tras la proyección del audiovisual, que ya vimos en De Par en Par la pasada semana, se expuso el Santísimo en el altar mayor. Seguidamente se procedió a la lectura de varios textos que propiciaban la reflexión y la oración sobre puntos importantes de este Plan Diocesano de Pastoral. Como ya sabemos, el pasaje de los discípulos de Emaús, que está en el capítulo 24 de San Lucas, es el marco que nos guiará durante todo este curso. Este texto fue leído y reflexionado a lo largo de esta celebración, alternado con algunos cantos. Don Jesús, nuestro obispo, intervino hacia el final para proponer diversas ideas sobre este plan de pastoral. Entonces, que cada parroquia, el párroco, sus colaboradores, todos, tratéis de acoger para renovar la vida pastoral de nuestras parroquias esos consejos, recomendaciones y también servicios que la diócesis ofrece como novedad este año en lo que llamamos itinerario pastoral, porque el plan pretende renovarnos a nosotros por el encuentro con el Señor, la renovación por el encuentro con Él, pero el encuentro con Él es para la misión, para hacernos, como en Emaús, ir a compartir, a contar lo que hemos experimentado. La celebración concluyó con la bendición del Santísimo a todos los presentes.
La parroquia de Nuestra Señora del Remedio de Alicante cumple 50 años. Esta pañoleta, con la que los jóvenes obsequiaban a Don Jesús, recuerda las fechas. Efectivamente, la parroquia nacía el 4 de octubre de 1966, aunque el decreto por el que se erigía tiene fecha del 6 de agosto de ese año, dado por el entonces obispo de nuestra diócesis, don Pablo Barrachina. El párroco, Ginés Pardo, y varios sacerdotes acompañaban al obispo en la presidencia de la misa, en la que participaba un numeroso grupo de feligreses. En la homilía, don Jesús destacaba el talante de esta comunidad parroquial. Pero yo creo que desde el puro evangelio, la parroquia no se empobrecía, sino que enriquecía su vida, abriendo sus puertas y su corazón a nuevos hermanos venidos de otras tierras, a lo mejor incluso con fe distinta, con pensamientos diversos. Pero ser una parroquia, como nos pide el Papa Francisco, en salida, acogedora, que sale a la calle, que se compromete, que comparte las penas y las alegrías de la gente de aquí. Eso es ser la Iglesia que hoy aquí el Señor pide y está haciendo falta, como vosotros durante 50 años habéis conseguido, por gracia de Dios, hacer. Destaquemos también la participación en esta misa del Orfeón Cantabile, que tiene aquí sus raíces. Al final de la misa, un miembro del Consejo de Pastoral leyó un manifiesto que resumía los retos de la parroquia, manifiesto que fue firmado por el obispo. Otra feligresa leyó una poesía y finalmente el párroco, visiblemente emocionado, dirigió a todos unas palabras. El colofón de todo fue el descubrimiento de una placa conmemorativa, mientras el Orfeón Cantabile entonaba una habanera. ¡Gracias!